La Secretaría Ejecutiva del Sistema Local de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, en coordinación con la Red Nacional Católica de Jóvenes por el Derecho a Decidir y la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, presentaron este martes la serie televisiva Megamorfosis, Salud Sexual y Reproductiva. Los jóvenes que efectuaron esta conferencia de prensa enfatizaron que estos programas televisivos, aptos para la formación académica, consisten en informar y sensibilizar a las y los adolescentes en los temas de salud sexual desde un enfoque de derechos, género e interculturalidad. Es increíble para mí que vivamos ya en el año 2016 y todavía sigamos con una gran deficiencia en temas de salud sexual y reproductiva. No solamente en el ámbito de la salud pública, ¿no?, sino también en el ámbito de la educación al respecto de la sexualidad. Es increíble que todavía sigamos sin poder nombrar a un pene como pene y a una vagina como vagina. Andrés Roberto Silva, conductor de la serie televisiva Megamorfosis, afirmó que los temas de salud y sexualidad que se abordan en estos programas están dirigidos por especialistas en el tema. En cada programa participa con nosotros una persona especialista para cada tema. Tocamos temas distintos como embarazo adolescente, interrupción legal del embarazo, diversidad sexual, en fin, demasiados temas. Y para cada programa siempre hay una persona especialista que nos da su punto de vista. Y el protagonismo ahí son las y los adolescentes que nos acompañan, que nos dan sus puntos de vista. Estos programas se transmiten todos los viernes a las 20 horas por el Canal 9 en televisión abierta, así como la frecuencia 151 en televisión cerrada, y su retransmisión los días domingos, martes y jueves a partir de las 22 horas. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Deimo Sánchez.